se pudrió. Está podrido. No. A la one, a la two, a la one, two, three. ¡Bienvenido! Y de este lado, negro, que tú lo haces lo curio, el girlfriend trending topic, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes. Negros party, este la ibris, kibris. Estamos encendidos, estos álbumes de esta semana están fucking fuerte, nigga. Todos los álbumes tienen que ser como estos malditos álbumes, ya. Listen, estamos dando el review, one for one, y... Yo te voy a en términos de pelota. Cuando tú te vas de one for one, eso quiere decir. 1000. Eso quiere decir que tú estás 100%. Eso quiere decir. 1000. Eso quiere decir que probablemente si fue tu primer bate, diste un fuertazo. Si tuviste la vaca, subiste, diste un fuertazo. Si no estabas en el juego, te entraron y diste un fuertazo. Si tiraste un tiro de tres, tiraste y lo metiste. Ya. Si fuiste un quarterback, tiraste, fum, la agarraron. Y touchdown, por ejemplo. Oye. One for one. 100. 1000. Muy duro. Batting 1000. Muy fuerte. 100. ¿Qué otra vez? Basketball, shooting, toda la vainita. Touchdowns, QB rating. Todo. Al todo. Final. ¿Cómo comenzamos este álbum? Porque este álbum. ¿20 canciones? Son 21. 21 canciones, 1 hora y 3 minutos. No vamos a hablar de la última. No vamos a hablar de la última, por último se me da. La última está pegada. Baby, si te vas, consigueros. Oh. Igual no van a hacer como yo. Va a seguir. Todo se pudrió y se pudrió. Se pudo. Too tough. Pero el comienzo de este maldito, las cuatro primeras canciones de álbum, fire. Listen to me. Once again with my A&R skills here. Fire. I ain't going to tell you que... La 21 es como de 17 que están buenas. No. Yo creo que hay dos o tres que están como like, whatever. Lo mismo, 17. Pero, que no fallan. Casino is going to be in the clubs. Fire. Hands down. That shit is Casi- fire. Lo de los empates, para que no me play this shit. I don't think it starts that way. Facts. Whoa. Eres como el casino. A veces gano, pero casino. Yo, listen to me. Did you, oye el juego en palabras. Tú eres como el casino. A veces gano. A veces gano, pero casino. Nico, oh my God, bro, Jesus Christ. Eso se llama letra. Sí, y para aquellos que son el Spanish, lyrics, la lírica, eso es letra, eso es letra. Oye, tú eres como el casino, en el casino tú apuestas, ¿tú me entiendes? Y eso era. A veces gano. La vanguardia. A veces gano. Pero casi no. Solo que ganas toda vez. Pero oye, pero casi no. Si ganáramos toda vez, si fuéramos ricos todos en el casino. Pero oye, pero casi no. Oye, pero casi no. Que en otra palabra, como que eras casi estoy ganando. Porque casi no. Porque a veces gano, pero casi no. Shit, my nigga. This tough. That's the shit. Listen to me, bro. Con esa canción de los 5 ya se acabó el álbum. Wow, listen to me. That shit was tough. La de Mike Towers. Oh my God. Óyeme. Buena music. El chaval, oye, el osito de Panamá. Óyeme. ¿Sabes cuando una canción es buena? Cuando tú la oyes, tú lo que quieres es perrear, tú lo que quieres bailar, tú lo que quieres llamar a alguien, tú quieres fucking a la verdadera vuelta. Oye, oye, está duro el álbum, está duro. Yo, look at this, right? I'm not even gonna speak, just look at my face. Me olvidé, Seth, baby, oye, one for one. Oye. Oye, si a ti no te da ganas de tirar a ti para mí, pues yo lo sé, okay. Oye, Low copyright. It's tough, yo. It's too fire. We can't let it rock with your copyright and shit. You can't even place it, because that shit... Yo, pero it, by the way. Oh, sorry. Yo, too tough. I'm not gonna text you. Too tough. I'm not gonna text you. I'm gonna send it to you the fucking letter through the fucking mail. Too tough. Nigga. Listen to me. Fuck. Y tuvo una buena combinación. Tuvo aquí a Mike Towers, Arcángel,
Gigolo y Gigolo. Gigolo. La S, la tuvo a Lenny Tavares, Nando Boom, Sammy Lennox, Justin Quiles, Farruko, el Daddy Yankee, Ozuna, BCA. Too tough. Hermano. ¿Este a cuánto tú le das? Hermano. Si le di un 5 al lap, le voy un 5 a este también, porque esto está más show. Ah, yo no le voy a un 5. Te voy a explicar porque yo le voy a un 5. El lápiz en su área, en la área de yo estar chino informando jugado acá, yo le tuve que dar su 5. El de Sech me lleva de todo el romanticismo con los reggae al primero, después me mete un reggaetón, se mete un reggae de esos vacíos, encendido, después me vuelve y me mete para el reggaetón, y después me da la última, con la que tiene como Ozuna que está. Eso, baby, si te vas, eso me no sigue los sentimientos. Igual no van a ser como yo. Ese, el álbum que yo he encontrado más completo en este mes entero es ese. This shit is tough. Más completo. It got everything you got. Le voy a dar un 5 por eso, porque está completo. So, entonces yo le voy a dar un 4.5. Porque hubo un par de canciones que I was like, they were good, pero they were like, oh, okay, cool, whatever. Pero, listen to me, I think... El álbum comenzó durísimo y creo que toda parte, cuando estamos dando el review al álbum del Alfa, este álbum comenzó durísimo con canciones nuevas, right? Que yo like, damn, man, this shit tough, right? Y después terminó con ese uppercut. Tú sabes cuando te da la mano y vas a decir, pum, y viene, clean, y te dan el uppercut de knockout. Y hablamos el martes. Cuando tira, no, todavía cuando te están dando trompa, que tu ring, la gente de tu esquina, ven y dice, mierda, la toallita. Tírala. Se acabó. Oye. It's over. It's over. That shit was really good. El que vaya a soltar un CD de reggaetón, que lo piense mucho. No lo suelte. Oye, yo. Revísalo. Voy a hacer TikTok, Instagram, toda la vainita con esta canción. Revísalo, analízalo. Tiene que estar fuego, candela, fire, lit. Ya. Oye, I think this shit's better than Bad Bunny's album. Es que. And I'm a Bad Bunny fan. Está completo la vaina. This shit tough. Yo me pongo a oír álbum, porque a mí me gusta oír álbum, a mí me gusta oír la historia completa. Y el álbum que yo más oigo desde que salió en diciembre, el de Harry Styles, ¿verdad? Harry Styles. Yo oí ese 5 veces hoy. Ese yo lo oí sin pisado. Claro. Oí el lápiz 3 veces por la mañana, porque sabes, la mañana uno tiene que estar muy bacano. Cuando tú en el medio de la tarde. Sex contigo. Rapidly. Y ya. Emma, hoy no escuché Jarita, ya te dije todo. Ya. Oye, mi gente, en los comentarios, ustedes quieren saber, denle like, denle share, denle subscribe, denle la campanita. No se olviden que en la descripción tenemos el Patreon. Pueden ser parte de la burda vagabundería. Pueden ser Vagamundo Hall of Fame. Hall of Fame. Si tú eres Hall of Fame, tú eres duro. Ya, yeah. No hay manera que si tú eres Hall of Fame, tú no mandas tu video y ponemos parte de la review. Si tú aportas la vagabundería, tú eres fuertísimo. Y si tú eres un vagabundo normal, legit. Que tú das el peso normal, mandado. Mío. Tú, respeto para ti, porque tú eres bacano y tú no estás yendo. ¡Ya! Once again, Sech, one for one, no, tough. No 4.7, ¿fue que sí, un 4.5, tú dices. Un 4.5. Yo le di un 5. Hoy me fui de 5-5. Ya. Ya ustedes saben. No se olviden darle follow a este tigre que está aquí. A Negros Party, Negros que te va a hacer un. Él trabaja en la X, por si acaso y los mosquitos pican. ¡Flow! Él tiene todo el flow. Yo lo que soy un vagabundo. Yo soy el vagabundo, ¿verdad? Este soy yo. Pero yo soy medio vagabundo. No, pues tú trabajas en la radio. Yo lo que estoy aquí. ¡Claro! Yo lo que estoy aquí tirando vaina por el. De que. Like, tú me entiendes. Pásame ya. But follow him. And si te da la maldita gana, y tú follow him. Ya, pues. Sí, vos te sabes, me van a decir, de que fumando jugo, esta vaina está quemada. ¡Acá!